Por cierto que en la última hora del mercado de invierno el Granada contrató a un nuevo futbolista. La verdad es que en esta ocasión las contrataciones han venido como siempre. El Granada es un equipo que ficha a mucha gente, ¿no? Y la verdad es que desde luego en eso faltan goles y falta de todo, pero fichaje no falta. Es decir, en invierno firmamos a un barco entero y en verano firmamos un barco entero y en invierno otra vez, ¿no? Si han venido 7 jugadores. Al final, el último que se ha incorporado ha sido Adrián Colunga, este futbolista. Este jugador que estuvo en el Getafe, que lo hizo bueno, ha habido luces y sombras, ¿no? Es un jugador diferente. Ese fue el gol que marcó con el Sporting de Gijón en su última visita de Colunga con el Sporting a Granada. Y fue el 2-1, ganó al final. Es un gol que le hacen al brasileño a Julio César. No sé. A mí me parece un jugador que si tirásemos de archivo atrás la temporada pasada, si no mal no recuerdo, yo lo he nombrado como un jugador que me encantaría que hubiera venido de ese estilo al Granada, y yo personalmente me parece muy acertado, a pesar de que puede tener ya, ¿cuántos años, Adrián? Pasa ya los 30 años, pero me da igual, ese chico mantiene una punta de velocidad fuera de la norma, y este chico puede romper defensas. Este lo tenía hecho Quique Pina hace 2 temporadas, porque el acuerdo entre Ángel Torres y Pina era total, pero el jugador se negó finalmente a venir. Viene de una liga extranjera, de la segunda división. Yo creo que Adrián Colunga viene bastante a menos, ¿eh? Es decir, ahora, que es un jugador de calidad indudable, sin lugar a dudas. Que es un jugador distinto a lo que tiene el Granada en plantilla, también sin lugar a dudas. Bueno, por suerte ahora tenemos jugadores con velocidad y un poquito más del estilo. Y que aquí pueda explotar Adrián Colunga desde la media punta y haciendo un trabajo y entre líneas importante, incluso haciendo gol. Arriba en la delantera, también, en la última línea, como el Piojo López, a ganarle la defensa pues en velocidad. Yo me alegraría un montón de que este jugador juegue aquí en el Granada, donde se ven las imágenes, es decir, de delantero punta, arriba. Porque llevamos años y años jugando con delanteros muy difícil de jugar con ellos, estilo El Arabi, y el mismo John Córdoba es muy parecido a El Arabi, es un jugador muy parecido de características. A mí no me gusta tanto, me parece un jugador diferente a lo que se tiene, pero yo tampoco estoy loco por este fichaje. Estoy deseando ver a un Granada con un delantero con calidad y con repertorio. ¿Qué te parece? Tenemos velocidad, tenemos a Las, a ver si el chico vuelve a coger un poquito el tono que mostró el primer equipo. Tenemos a Robert Ibáñez, tenemos a este chico que es un auténtico cohete. Tenemos velocidad, que es verdad que dice Paco, y estoy de acuerdo que hemos tenido jugadores de Flor of Flores, Uche, tal, que son jugadores que tienen sus cualidades, pero que desde luego no es por el desborde en velocidad por lo que destacaban. Y este equipo, cuando no tiene muchos recursos para el toque de balón y para la triangulación, pues un pase en largo desde un medio centro, desde una defensa, puede ser suficiente para que alguien así gane una defensa y se plante solo con el portero y haga un gol. ¿Qué os ha parecido el fichaje de Colunga, Eugenio o Manolo? Yo me imagino que lo habrán seguido, aunque ya venga de segunda división, donde esté jugando, habrán visto lo que ha hecho allí, digo yo, ¿no? En Inglaterra. En la segunda inglesa. Sí. Habrán estado viendo, porque si no, no te lo traen para nada. Imagino que se lo han traído, será porque puede hacer algo. Es jugador que puede aportar algo al equipo. Yo creo que está bien. Ahora mira, a ver cómo ha llegado, se ha llegado en buenas condiciones. Y que un cambio de aire le viene a cualquier futbolista. Viene de segunda inglesa a la primera española, pues esto es primera. Entonces, aquí ya viene de jugar de segunda división, aquí podrá rendir seguro. Sí, Manolo, ¿qué te parece? Sí, aquí todo lo que hemos dicho, la verdad es que lo que hemos visto de aquí para atrás de Colunga, la verdad es que es un jugador que no hace falta a nosotros. Y además que tiene ya el Abel, va a tener un equipo y un banquillo para cambiar muchas cosas. Y el que se duerma viene al banquillo, y yo pienso que Abel no se va a casar con nadie. Y va a poner a la gente en su sitio, y el que se lo merezca lo va a jugar. ¿Qué pasa? Que cuando no tiene, aunque esté en mala baja forma, lo pone, lo cambias de sitio y va a decir... Y no, aquí tenemos jugadores en el banquillo y jugadores dentro. Y yo pienso que se ha firmado bien. ¿Que se debe haber hecho en el verano? Pues por supuesto que sí. Pero, como no puede ser, la suerte que tenemos es que podemos firmar 7 jugadores. Porque como te dije la otra vez, hay muchos equipos que no pueden firmar. Claro. No, la economía del club permite... Hombre, eso es también... Fichaje, claro, eso es muy importante. Yo es me importante, acabo, ya digo, de dar una alegría, porque no solo como... Creo que dice Ismael que parece que tiene velocidad este jugador, sino que yo le veo con una técnica aceptable y con una calidad que ya está bien de jugar con delanteros troncos, porque en mis tiempos se jugaba con delanteros centros troncos, pero el fútbol ha dado una vuelta que hay que tener más calidad para jugar al fútbol ahí en la punta, ¿no? Sí, los buenos los tenía el Atlético de Madrid con Leiviña y Gárate, ¿no? No, pero en aquella época había, que como lo ha dicho...
hay jugadores, los equipos se montan, depende de los equipos, claro, los jugadores que tienes. Entonces, si tienes un, no tienes un delantero de habilidad, pues tienes que montar el equipo para el delantero que tienes. Si tienes un tronco, pues hay que montar el equipo con tronco. Y si no, tienes que quitar ese delantero y poner un mediocampista, un medio punta que juegue arriba, porque lleguen tres. Pero no se puede hacer de otra forma. Hombre, y si tienes nada más que delanteros que son troncos, pues a jugar con delanteros de forma de tronco. Claro, a centrar desde, los banquillos. Es que antiguamente los centrales a pasar esto de tanto cambiar de banda, ¿no? El derecho entraba por la derecha, el izquierdo por la izquierda. Llegaba y se entraba, pues siempre tenías que tener ahí un hombre fuerte. Y que después estaban los que estaban allí, como nos teníamos nosotros. Vicente, Lasa, Porta, a la que caía, y Barrios para adentro, o para pelearse allí. Pero hoy ha cambiado mucho. Hoy el delantero centro tiene que moverse, tiene que venir a medio campo. Claro. Por ejemplo, John Córdoba, pues es una cosa que no lo ha hecho los que jugaban cuando jugábamos 4-4-2. Venía a medio campo, recibía el balón, dárselo a Piti y buscar la portería. Si lo pone el gol, es que eso es lo que hizo. Venía a medio campo. Sí, sí, sí. Salió de la línea. Claro, entonces es que teníamos dos puntas, pero dos puntas allí como dos chopos plantados. Sí. No, tú no ocupas el espacio, ocúpalo cuando la pelota va por delante. Y entonces hay muchos conceptos que los va poco a poco, va sumando en el equipo y al final ganan los partidos. Se puede ganar mejor. Hablando de técnico contento, lógicamente, a ver si no por la victoria. La victoria que le dio vida al Granada. El sábado frente al Elche. Vamos a ver cómo se expresó el técnico rojiblanco. Yo creo que lo más importante es la victoria, ¿no? Porque los chicos lo merecían, era necesario para fortalecernos y sobre todo para seguir creyendo, ¿no? Es importante, ¿no? Ha habido un cambio y yo creo que el equipo pues me ha gustado bastante, ¿no? Sobre todo la segunda parte, el Elche prácticamente no ha desaparecido. Y bueno, hemos ido creciendo en autoestima y para mí, bueno, la imagen es buena. Hay que seguir trabajando, evidentemente, mejorando cosas, pero bueno, yo creo que para el principio está bien. Sí, sí, hemos mejorado en muchas fases del partido bastante, ¿no? Yo creo que hemos estado mucho más juntos, que es lo que yo persigo, y sobre todo la segunda parte hemos hecho un ejercicio de control, de juego y de todo, ¿no? Y además, si ha habido un merecedor, yo creo que claramente ha sido el Granada, ¿no? Pues sinceramente no puedo opinar porque no lo he visto, vamos, o por lo menos yo no tengo esa percepción, vamos. Desde luego del banquillo pues es difícil ver si un gol anulado es legal o no, pero vamos, en líneas generales yo creo que el árbitro para mí ha estado bien, ¿no? Yo creo que era un partido clave, ¿no? Era ante un rival directo, era en un momento muy delicado para el equipo y para mí esta victoria tiene un sabor de 6 puntos, ¿no? Que es lo que pretendíamos. Vuelvo a repetir, clave, porque era de alguna forma engancharnos en esta pelea, ¿no? De lo contrario, un traspié hubiera sido muy peligroso porque, lógicamente, pues serían demasiados partidos sin ganar y es un equipo, es muy difícil que lo pueda aguantar, ¿no? Sí, sí, yo creo que hoy los dos mediocentros han tenido un nivel muy, muy importante, han tenido también control del centro del campo y son dos jugadores que se complementan perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que Piti hoy ha sido un jugador importante en el equipo, ¿no? Ahí, tiene un peso específico, no solo fuera, que lo puede tener, sino también dentro del campo, ¿no? Pite es pues, un jugador que se puede convertir perfectamente en un líder, ser un referente dentro del equipo y yo creo que hoy ha hecho un partido muy completo. ¿Qué decir a lo que ha dicho el míster, Eugenio? Pues nada, en absoluto, él se conoce mejor lo que yo lo que dentro, va 2 semanas más ahora, pero bueno, yo conozco el fútbol de Granada desde fuera, lo que dentro no tengo dentro un chivato que me diga lo que pasa. Yo creo que ha estado perfecto, el partido era importantísimo, porque nos hubiera ganado otra vez sin ganar, como llevamos diciendo, 18 jornadas, 10 jornadas sin ganar, sería complicado para los jugadores, y con la victoria es al contrario, ahora es un acicate más para que los jugadores vengan un poquito arriba y vean que son capaces de volver a ganar otra vez. ¿Algún comentario más? Yo ya veo que se habla de fútbol, cuando hace unos meses siempre era... tenemos que seguir trabajando, los partidos son a muerte, las guerras, el trabajo y el trabajo, el trabajo, la sangre. El trabajo, ponga a fútbol un poco acorde con la primera división y mira, le está dando vida a Piti, está diciendo que Piti es muy importante, eso antes no se oía alabar a un futbolista que tiene que liderar al equipo, ¿no? Y es un mensaje totalmente diferente, ¿no? Bueno, por la importancia del rival, tanto en cuanto pues va a seguir estando en la pelea con el Granada, vamos a ver lo que dijo ayer Fran Escribá, el técnico ilicitano. La verdad es que no entramos bien. Luego el partido, yo creo que en la primera parte ya se equilibró y estuvo más tranquilo. Y en la segunda parte, cuando estaba igualado, pues llegó el gol de ellos. A partir de ahí, bueno, todo muy igualado en general. Y luego la expulsión sí que ya nos dejó prácticamente sin ninguna opción. Luego ya los últimos minutos incluso pensábamos tomar algún riesgo más, pero la lesión de Pasalic nos dejó con 9 y prácticamente
salvo algún hecho aislado, era ya prácticamente imposible el marcar. Entiendo que se cometen errores, que sois vosotros los que tenéis que juzgarlos, pero no me quiero desgastar con los árbitros, primero porque no es mi forma de ser y segundo porque tampoco sirve de nada, y menos en un equipo pequeño. Un equipo pequeño, si encima te quejas, la semana siguiente es peor, así que prefiero obviar el tema. Me han dicho que el gol era gol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, pues, aguantarnos como tantas otras veces. A mí personalmente me gusta mucho escuchar a los técnicos del equipo de abajo porque intentan exprimir siempre al máximo cualquier detalle, ¿no? Porque esto seguramente no se lo escucharán a ustedes a Ancelotti ni a nadie, ¿no? Pero sí, en el equipo de abajo sí se escuchan cosas. Además, este es un técnico muy inteligente. Puede ser bueno, regular o malo, pero es un técnico bastante inteligente y tiene razón, efectivamente, lo que dice. La pelea con los árbitros siempre es absurda porque te quejas al final. Al día siguiente te lo hacen peor, ¿no? Yo creo que ha tenido un de esto muy coherente. Y a diferencia de lo que obviamente cada uno quiere ser partidista y subjetivo, Abel dice que es justísimo y que el Elche ha desaparecido y él dice que lo ha visto muy igualado. Yo, sinceramente, tengo que darle más la razón a Fran Escribá, que lo vi un partido igualado y donde, desde luego, no hubo ni una gran superioridad, casi ni con dos jugadores de menos en el último momento. Vamos a ver rápidamente, luego veremos a publicidad, lo que opinaron los jugadores de Granada, entre ellos John Córdoba, el autor del tanto, que como ocurrió en San Mamés, en la última victoria de Granada, le volvió a dar los tres puntos al conjunto rojiblanco. Estoy contento porque se suma un gol más, gracias al trabajo de todos mis compañeros. Por ahí logramos conseguir tres puntos que necesitábamos y, bueno, esperamos ahora mentalizarnos que debemos sumar ya tres. Todos estamos mentalizados porque sabemos que no nos sirve sino ganar. Ahora el grupo está mostrando cosas diferentes y esperamos seguir así. Me he encontrado bien, es verdad que quizás por un momento en el partido veo que me falta, bueno, no que me falte ritmo, ¿no? Sino que llevo mucho tiempo sin competir y eso se nota, pero al final creo que los compañeros me han ayudado bastante dentro del campo y al final, pues, cada jugador cuando siente el apoyo de los demás, pues, es más fácil para cada uno, ¿no?